Creo que ha sido el primer gobernador que ha descentralizado presupuestos a nivel de todos los distritos y la provincia de la región de Madre de Dios. Yo concuerdo en algún momento con el señor presidente regional, donde dice lo siguiente, que realmente no es lo suficiente hacer mantenimiento de caminos vecinales. Ya tenemos que proyectarnos a hacer pistas. Es una inversión y para muchos años. Y esto no va a quedar ahí. Vamos a seguir también dando el empuje correspondiente para que sea asfaltado este camino vecinal que va hasta Filadelfia, señores. Y hoy se les estamos entregando esta obra que va a servir para que nuestros hermanos agricultores puedan sacar sus productos y llevar mejores inversiones para sus hogares. También esta es una zona en la que hoy Madre de Dios viene trabajando intensamente cuál es la situación del aspecto turístico. Corresponde a Manantiales, una asociación antigua, mayormente ellos trabajan ganadería. Antes caminábamos nosotros desde el kilómetro 15 hasta Florida Baja, eran 3 horas de caminata, 3 horas, teníamos que salir nosotros a pie porque los vehículos se enfangaban. Aquí nosotros sacamos café, cacao, plátano, yuca, sacamos castaña, arroz, piña, todo eso sale. El café, aquí adentro hay 7 hectáreas con una reforestación de castaña y tornillo que es de 10 hectáreas. Bueno, son 18 kilómetros que se han construido a través del proyecto especial en una carretera afirmada en que realmente es de muy buena calidad. Esta obra va a facilitar que los agricultores saquen sus productos, facilitar que aquí vengan más turistas para conocer las maravillas que tenemos en toda esta región. Aquí tenemos una de las colpas más grandes del mundo, la colpa de guacamayos, el Chuncho, y que es conocida a nivel mundial. Asfaltar en un año 4 o 5 kilómetros, pero creo que al término de 4 años se podría tranquilamente asfaltar todo este tramo que es de 18 kilómetros. Entonces, hacia eso estamos y vamos a impulsar estas acciones. Gracias a las autoridades como usted que están haciendo posible, están nuestros sueños cumplidos. Eso quiero agradecer. Y así vamos a seguir trabajando y así Madre de Dios va a seguir progresando. Gracias. Gracias. Gracias.